Creo que la primera reparación es que el gobierno, el Estado, reconozcan que existió una violencia sexual en el conflicto armado. Una parte como que lo escuchen a uno para uno poderse desahogar, empezando, porque para la reparación no hay límites con que lo reparan a uno. En el tema psicosocial es muy importante, en el tema espiritual, en el tema de mi corazón, de mi familia, que afectó tanto este tema de violación. Nada. Sí nos gustaría, de pronto, médicos para nosotros, que hemos sido víctimas de violencia sexual, nos gustaría mucho porque muchos quedamos con muchos problemas. Bueno, estas afectaciones de violencia sexual se pueden reparar teniendo en cuenta las prácticas propias desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cosmogonía. Hemos querido que se nos repare con medidas complementarias como lo es la educación. Necesitamos mejorar los niveles académicos de las mujeres víctimas de violencia sexual, porque muchas incluso solo tenemos una primaria, otras ni siquiera han podido acceder, somos analfabetas, y esto genera pocas garantías. Y una de las reparaciones en este país para las mujeres víctimas de violencia sexual es la implementación de los acuerdos de paz. Si logramos que la reparación sea con los acuerdos de paz en toda la dimensión, habrá una reparación que realmente transforme el sentir de las mujeres.